Practicar pases. Alta, pero...
casa ahí. Yo sé que no voy a ir.
yo vengo al tercer escalón, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo agarrar. Y llego con tal velocidad. Eso no se hace. ¿No? Es toda la velocidad. Y se mata después de que se para. ¿Tiene así? Toda la velocidad. Así, aquí puede hacer lo que quieran. Así, resbalarse. Pero aquí no la mata, si fuera acá. Y tienen que acostumbrar. ¿Qué cabrón? Toda la velocidad. Pero no hice esto. Eso que va a hacer que cuando usted disfrute un balón, usted se va el balón y Luis y yo voy con el balón, o sea, sobre el balón. Es mi contrario. Lo que va a pasar es que Luis me va a matar, que va a jalar y yo voy a hacer esto. Voy a ver que ya voy a llegar y bajo la velocidad porque llego contrario y se la bota. Acostúmbrense hasta el último momento ya el jalón. Mecánica es esa.
piernas. Gracias.
tengas acá arriba, vas a tener un tiro más chico porque vas a tirar más tu tiro. Gracias.
No tiene que ser rápido, nada, tiene que ser nada más sincronizado. Cuando sueltes la mano, no hagas esto. Es así, igual que el pase. O sea, que la extensión sea toda. La diferencia de eso es que yo no te voy a alcanzar. Tu cuerpo, y súmale esto, entonces yo voy para atrás al tapón y no te alcanzo. Me voy a tener que ir. Pero si tú la mantienes aquí, ya te puedes hacer esto. No baje, no baje, no. Lo mejor de los problemas es que uno mismo baja su peso. Porque lo hace uno pesado, lo hace uno. Al contrario, porque uno se arrecate ahí, andas ahí.
Y le haces uno. Y en el segundo. Bueno, brincas con la izquierda, ¿no? Marcas el primero que es el que va a salir. Y el segundo. Y ese es tú. Tu despegue. Olvídate la foto.
llega.